Eh, bienvenido o bienvenida a Satisfactory. Vamos a continuar construyendo la primera planta de nuestra mega base de hierro eh, y la planta baja, ¿vale? Lo que vamos a dejar hoy en este capítulo, la, la planta baja va a quedar terminada subiendo todos los lingotes a la planta primera y la planta primera también la quiero dejar completamente terminada. A ver si da tiempo de todo. El titulador lo voy a eliminar porque acabo de sacar 10 tickets, que es lo que me ha dado. Y he eliminado algún contenedor, ya, ya no me quedan ahí muchos materiales. Los rotores se han triturado todos, menos los 200 que tengo en el inventario. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar cosas que me pueden resultar útiles para construir. Y esto lo. Conectores de pared, aunque necesito también... Ah, bueno, vale, el conector doble de pared, vale, ahí me lo da también. Y con todo esto ya podemos hacer la construcción bien hecha como yo quiero hacerla. Eh, vamos a hacer aquí un pilar, aunque no sé si va a quedar esto definitivo así, porque tengo que planificar todo bien, pero para que veáis cómo quedaría... Esto sería... Eh, pilar gordo de hormigón, pilar grande de hormigón. Voy a centrarlo más o menos ahí, en la esquina de, de la base. Y ahora hay que ponerle aquí una base de, del pilar. Que no va a quedar bien porque habría que ponerla más alta. Bueno, esto se puede ajustar más o menos a qué altura quieres que quede, pero bueno, en principio sería así: ¿vale? Hacer una idea que esto, está, esto estaría en el suelo, ya lo ajustaré en altura. Eh, esto para ajustarlo en altura pues, bastaría simplemente con hacer ahí debajo de ese otro y otro hasta que esto quede pegado al suelo. Uno más, simplemente con uno más ya quedaría bien pegado al suelo y luego se elimina y ya está y se hace el, el pilar hasta arriba entonces esto tendrá cuatro pilares uno en cada esquina ya lo haré bien hecho eh, tendrá paredes y tendrá en fin será como una como una fábrica cerrada con paredes así que nada vamos al lío voy a rehacer lo primero ese ascensor a la altura correcta voy a planificar luego toda la, la construcción de esta primera planta y así veo por dónde tengo que subir exactamente eh, los grupos de lingotes no este grupo de lingotes todavía no he hecho las uniones, lo podría subir por cualquiera de estas o también incluso por aquí, por este lateral. Así que nada, voy a construir lo primero todas las máquinas. Y ahora vemos, iré poniendo cortes de cómo voy avanzando porque este capítulo eh, no sé cómo será de largo, pero sí que me voy a tener que pegar una hora o dos haciendo todo esto. Así que pondré cortes de, de, de los avances que voy haciendo. Así que nada, voy a empezar a construir. Y ahora vamos viendo los avances. Bueno, después de media horita más o menos de construcción y planificación, ya tengo claro por dónde van a entrar los materiales, por dónde van a salir las hileras de máquinas que voy a poner. Estas ocho primeras máquinas son eh, para hacer láminas simples. Y las ocho máquinas de allí, cuatro y cuatro, igual que aquí, pero son para hacer tornillos, ¿vale? Y aquí eh, le tengo que meter muchos lingotes, 120 y 120, por eso los he subido a dos alturas distintas. Eh, los 120 lingotes que alimentan las cuatro máquinas de atrás van por una altura superior. Esta altura serían cinco divisores, uno encima de otro, ¿vale? Y luego para salir todo este material voy a juntar esta línea de salida, que son, son uniones, todas estas cuatro, con la línea de salida de ahí. Las voy a juntar justo aquí en medio. Y las vamos a sacar por, eh, por este de aquí, ¿vale? Esto eh, en cuanto a las láminas, ¿vale? Estas láminas van a salir por ahí. Eh, no sé a qué altura ya poner el, la unión de aquí. Vamos a, hacer, vamos a ir haciéndolo ya. Esto da un poco igual. Eh, lo único que quede espacio por aquí, que quede espacio por ahí. Esa, esas divisores terminan ahí, de ahí ya no hay que sacar nada. Y ahora pues esto de aquí voy a dejar algo de espacio para poderme mover por ese lado de la base. Más o menos aquí, me gusta. Si, si veo que, no, que luego no me gusta exactamente el sitio, lo puedo mmm, cambiar, aunque es mejor eh, planificar y hacer todo directamente. No, no, no construir y luego destruir, pero muchas veces para, para saber por dónde quieres exactamente las cosas tienes que hacerlo así. Esta es la línea donde cruza la salida. Esta de aquí sería entonces dos pasos hacia atrás, dos elevaciones y ya sale el ángulo recto. Estos de aquí son tornillos, que ahora veremos cómo los sacamos. Y hay que hacer lo mismo por ahí detrás: buscar el cruce, que sería aquí en esta línea, dos pasos hacia atrás, dos elevaciones y ángulo recto. Le quito el soporte para no chocarme luego. Es eh, más cómodo quitar los soportes para poderte mover bien por debajo. Entonces, por aquí van a salir... Bueno, van a salir 120 láminas porque es lo que me llega la cinta eh, de nivel 2, ¿no? Pero eh, voy a sacar más. Así que en el futuro, lo que pasa es que esta instalación ya está preparada para logística de nivel 3, ¿vale? No, no va a funcionar todo perfecto hasta que no tenga la logística nueva. Pero ya no quiero construir y luego destruir cuando tenga la logística nueva. Tengo... 20 láminas que me van a salir de cada máquina son 8 máquinas, 2 por 8, 160 láminas, pero por ahí solo caben 120. Entonces habrá 40 láminas que se irán acumulando, 40 por minuto que se irán acumulando en las máquinas. Entonces, eso, esta, estas 4 máquinas del final las alimento con 5 alturas de divisores y, y luego el ascensor es muy fácil ponerlo porque te, te clipea ahí y prácticamente se pone solo. ¿no? Y ahora vamos a traer esos materiales. He puesto aquí un andamio Muchas veces hay que construir un, un pequeño andamio para, para ayudarte en la construcción Y bueno, lo de aquí abajo sería Los cuatro uniones de los cuatro fundiciones Van a salir por aquí, ¿vale? Todas las uniones apuntan hacia la derecha Menos esta que apunta hacia adelante Para sacar ahora el material Y aquí he hecho lo mismo Y eso, las meteré por arriba Para alimentar toda esta hilera de, de máquinas Esto está también a cinco alturas Lo he dejado ahí para que lo veáis Ahí están... Los cuatro divisores de abajo y el quinto que es el que se queda, yo creo que ahora sí. Ahora sí ha quedado. A ver, sí, ahora ha quedado perfecto. Vale, porque eso, aparte que sea funcional y, y vaya todo bien, eh, me gusta que quede visualmente bien también. Y, y bueno, no hay que tampoco pasarse mucho rato con el tema visual y eso, pero no cuesta nada a veces hacer un par de pruebas y, y comprobar que queda bien, ¿no? De altura están bien, yo los veo bien en horizontal las dos cintas. Lo único, esa cinta de arriba queda mejor y esta de aquí abajo queda un poquito doblada, pero eh, girada hacia la izquierda quedaba todavía peor. Así que, y como las quiero subir las dos por el mismo. Por la misma línea, pues no hay más remedio que quede así. Pues ahora voy a hacer yo lo mismo aquí con el, con los tornillos. Me he puesto aquí el soporte también por lo mismo porque eh, pensaba que ese soporte me iba a indicar más o menos la altura. Que es mucho más fácil porque está más cerca y se mide mejor. Yo creo que hay el sitio correcto. Esta cinta la voy a eliminar para hacerla completa hasta ahí. Y a mí me parece que ha quedado bien, ha quedado horizontal. Bueno, pues por ahí van a entrar 120 lingotes, ahí están entrando ya algunos que había... Pero claro, está todo apagado, no van a empezar a entrar hasta que, hasta que encienda todo, ¿no? Vamos a eliminar esto que ya sobraría. Entonces, aquí el problema con los tornillos, bueno, aquí salen 160 láminas, pero solo voy a poder sacar 120. Y aquí con los tornillos el problema es que voy a sacar muchísimos tornillos. Bueno, primero... Hay que ajustar con overclock para gastar todos los lingotes, porque estas 8 máquinas consumen, si no están overclockeadas, 12,5 lingotes, que serían 100 lingotes, ¿vale? Tengo que gastar 20 lingotes más y lo haré overclockando las máquinas del principio hasta que gaste esos 20 lingotes extra. Aquí me faltan los ascensores. ¿Ves? Clipea directamente ahí. Son muy fáciles de construir, muy rápido los ascensores. Es mejor construir primero todas las uniones, todos los divisores y luego los ascensores. Y a ver por qué. Vale, estas son las uniones de salida. Eh, una, una fila de tornillos va a salir por aquí. Saldrán por ahí. Que serán. Eso, ahora cuando veré el número eh, concreto, pero serán 50. Por cuatro máquinas que hay aquí son 200 tornillos como mínimo. Van a salir 200 y pico tornillos por esta fila y otros 200 y pico por esta. Pero cuando tenga la logística de nivel 3 que me permite hasta 270. Ahora mismo van a salir menos, ¿no? Pero ya digo, prefiero dejar todo construido así y rápido por la logística número 3 cuando, cuando termine esto. Esto no se puede construir al revés. Bueno, sí se puede, ¿vale? Pero para construir de aquí a aquí, cambiando el sentido. Porque ahora mismo el sentido es hacia allá, ¿ves? la flecha verde sale hacia allá, le das a la R. ¿No era la R? ¿O a la E? Bueno, no, no, me, no me ha funcionado como yo pensaba. Eh, hay una forma de cambiarle el, el sentido a la cinta, no sé si era con la R o con la letra E. Vale, pues aquí tenemos ya las tres salidas, tenemos toda la planta primera ya planificada, fila de tornillos, 200 tornillos y pico aproximadamente, otros 200 y pico por aquí y 160 láminas por aquí. Cuando tenga logística nivel 3, de momento saldrá 120, 120 y 120. El resto se acumulará en las máquinas, pero no me preocupa porque ya lo arreglaré en cuanto tenga la logística nueva. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer yo es poner las paredes, eh, ponerle paredes a, a toda la construcción, que sería así. Por cierto, eh, vamos a ver también cómo me ha quedado de, de ancho y de largo, ¿no? Estos serían. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De ancho y de largo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 12 por 7 eh, la construcción que voy a hacer aquí. Voy a rellenar yo todo con las paredes. Esto lo he puesto para ver las construcciones desde arriba, pero ya lo voy a quitar. Voy a hacer las paredes y ahora seguimos. Aquí tengo un problema para meter eh, la cinta desde ahí. Estaba atravesando la pared y no, y no puede ser así. Tiene que pasar por el por el agujero para que quede bien. Entonces, voy a tener que cambiar este, esta unión de aquí para que salga para la izquierda. Hay que eliminar eso de ahí. El ascensor también. Vamos a poner de nuevo las tres uniones de aquí. Desde arriba se construye muchas veces bastante bien. Aunque no siempre, yo muchas veces, casi siempre, construyo desde abajo y solo hago desde arriba algunas cosas, ¿no? Eso ya estaría ahí, entonces el ascensor lo vamos a sacar desde aquí y lo vamos a girar. Por ahí está la manta raya voladora. No sé si es esa la altura, vamos a comprobarlo. No va a quedar tampoco perfecto, no va a quedar el ángulo recto. Eh, habría una manera de, de arreglar esto para que quede mejor. Y es poniendo aquí... Yo creo que está a la, a la... Puede estar un poco alto, ¿eh? Poniendo aquí eh, soportes, ¿no? Vamos a hacerlo aquí delante. A ver si ahora está a la altura correcta. Ah, ahora sí, ahora sí. Y queda perfecto, queda 90 grados. Eh, me gusta también enseñar estas cosas porque durante la, la construcción os vais a encontrar eh, cosas que nos no gusten, cosas que os gustaría mejorar, eh, problemas que no te permiten construir como tú quieres. no Entonces, también eh, muestro esta parte: eh, cuando me encuentro un problema y cómo lo resuelvo. no Un problema no, en realidad, pero bueno, sí, era un problema. Era un problema porque estaba atravesando la pared y así no, no puede quedar. Bueno, pues esto ya lo tengo. Voy a seguir construyendo la pared completa. No sé si haré cuatro o cinco pisos. Eh, va a quedar mejor mmm, seguramente visualmente con cinco pisos. Pero me gusta hacer siempre el mínimo de pisos imprescindibles, ¿no? Porque cuanto más pisos, más tienes que subir luego para arriba, lógicamente. Pues venga, voy a terminar yo la escalera. Eh, voy a hacer también una pasarela que rodea todo, toda la planta. Y ahora vemos cómo queda la pared y la pasarela. Bueno, pues ya tengo la pared de cuatro alturas, cuatro pisos, que es como a mí me gusta. No, no le meteré una quinta altura si no me hace falta. He hecho por aquí una pasarela por fuera de la base. para, Bueno, he intentado primero hacerla ahí, pero no, no podía hacer bien la rampa de subida porque tengo aquí muchas salidas de cintas. Por cierto, me falta esta. Vamos a hacerla ya. Ahí va derecha. Luego todo esto irá por aquí, por fuera, con ascensores hacia arriba. Aquí la, la subida no podía hacerla porque tenía ahí las dos ventanas. Entonces nada, esto lo eliminaré. Cerraré aquí la pared y la subida la vamos a hacer por aquí. Eh, por aquí subimos a la siguiente planta por esta pasarela. Habrá una puerta de salida ahí. Aquí habrá una puerta de entrada. Y, y llegamos a la planta siguiente, que es donde haremos las láminas reforzadas y, y algunas cosas más. Ya veremos qué más. Vamos a, a tapar el techo. Y ahora voy a hacer también una pasarela por dentro de la... Esto, esto quedará así para el siguiente capítulo, para hacer eh, toda esta planta en el próximo capítulo. Pero ya quiero dejarle el techo puesto. A la planta de abajo, ¿no? Me falta hormigón, voy a ir a por él. Y seguimos. Voy a terminar yo de construir este techo. Haré una pasarela por dentro, por, por ahí abajo, de, en, en la planta 1. Y no sé si le pondré también luces al techo. Yo creo que sí, que ya lo voy a dejar todo terminado, todo como a mí me gusta. Y ahora os lo enseño, ¿vale? Voy a por hormigón y seguimos. Ya tengo las paredes hasta arriba, cuatro plantas, cuatro pisos. Ya tengo todas las cintas de salida que serán todas por esta pared. Ya tenemos puesto el techo. Y ahora voy a empezar a hacer una pasarela. Voy a empezar a hacerla desde aquí porque así va a quedar simétrica. Esta pared tiene siete envases de hormigón, ¿no? Siete planchas de hormigón. Entonces en la plancha número 4 es donde he abierto la puerta, que es justo en el centro. <coughs> Perdón. Y ahora... Voy a hacer una rampa de subida, es que esto quiero que, ve, que veáis cómo, cómo se hace. Eh... A ver dónde la hago porque no es fácil, a veces da un poco igual. A mí lo único que me importa es que, que quede simétrico con, con el otro lado. Aquí eh, voy a hacer esto desde aquí, desde ese, desde ese espacio de, de hormigón. Entonces voy a hacer aquí lo mismo que coincida también ahí ahí coincide perfecto ahora hay que hacer una subida más y ahora aquí habrá que poner un... este de, del 4 me parece que es, ¿no? el que tengo en el acceso número 4, ahí está y ahora hay que seguir por aquí bueno, hay que seguir subiendo porque la quiero llevar hasta por lo menos la tercera altura uno más hasta ahí me voy a subir aquí arriba eh, para continuar me voy a subir otra vez para continuar por aquí con esta del número 3 que la tengo en el acceso directo con el número 3 no voy a hacer ahí con sub. Hasta el final, entonces la idea de esta pasarela es rodear todo el edificio por dentro. ¿Ves? Por eso quería hacerla en, en el tercer piso por, para que quede por encima de todas las entradas y, y salidas de, de material. Y la idea es poderte mover mucho mejor por la fábrica, por aquí por la pasarela, y luego eh, se ve mucho mejor todo desde aquí arriba. No se ven todas las luces a la vez, se ven si las máquinas están funcionando o no. Todavía no tienen electricidad, por eso están así. Y luego otra cosa que me gusta hacer desde aquí es poner la electricidad. Que ahora veremos cómo se hace. Voy a terminar yo la pasarela y seguimos. Pues ya la tenemos. Toda la pasarela que rodea todo el edificio. En la altura del tercer piso. Y además es simétrica, ¿no? Empieza aquí en la puerta, para un lado y para el otro lado. Y ahora pues te puedes mover por la fábrica, por aquí abajo, que aquí no ves las luces de las máquinas, no ves nada prácticamente, nada más que lo que tienes delante. Y desde la pasarela pues ya habéis visto cómo se ve todo, se ve todo mucho mejor desde arriba. Ahora ya por último quedaría ponerle la electricidad al edificio. No sé muy bien por dónde lo voy a hacer, pero eh, creo que el sitio ideal es por aquí, por este lado. Y ahora tengo dudas, no sé si poner la electricidad por debajo. Porque, claro, luego hay que alimentar las luces, ¿no? Vamos a probar por arriba de la, de la pasarela, aunque puede quedar un poquito rara. Y esta, pues no sé si será la, la puerta definitiva de entrada, ya veremos, porque tampoco me, me termina de gustar ahí, pero bueno. Salida doble de pared, lo que hay que poner aquí arriba. Vamos a ponerlo lo más alto posible. Ahí, y vamos a conectar a cualquier poste de, de la base. Ese poste eh, ha quedado ahí incrustado al hacer. Ya, ya lo quitaré, lo volveré a poner. Y esto es lo que nos va a dar electricidad eh, para toda la, la planta número uno, ¿no? Ahora, desde allí, desde el conector doble de pared. Habría que ir sacando cables eléctricos, alimentando todas las máquinas. Me eh, ha quedado ahí un poquito incrustado en el techo, pero no me importa. Me gusta bien, me gusta cómo queda. No, no me parece que quede feo del todo. Entonces, ahora para cada dos máquinas, vamos a poner un pivote ahí. Eso, eso no, no sobresale por arriba porque queda ahí en el cemento. Y ahora eh, cada máquina desde un pivote, ¿no? Porque tengo que conectar para atrás con el de atrás, luego traer otro más para adelante y dos cables, uno para cada máquina, ¿no? Así vamos a alimentar todas las máquinas de, de la planta número uno y ahora seguimos y vemos cómo queda. Bueno, pues así quedaría ya con los cables eléctricos y todo. Eh, no me convence del todo cómo han quedado los cables. Eh, podría haber dos soluciones para, para esto, ¿no? Y es que los cables eh, parece aquí como que están atravesando. Bueno, no parece, están ahí atravesando, están tocando, aquí no toca. Pero eso hay algunos cables, pues que están demasiado cerca, ¿no? Parece que cuando estás aquí pasando por debajo de los cables te podrías electrocutar. Lo. Bueno, no, en el juego no te vas a electrocutar, ¿no? Pero para que quede visualmente mejor, eh, habría que haber hecho la, la pasarela en, en la planta número 3. Pero claro, el problema sería esta ventana de aquí por donde entra la cinta. Eh, que habría que sortearla, ¿no? Se podría sortear perfectamente, hacer aquí una rampita y bajar hasta la planta número 3, ¿no? Y eso, hacer toda la pasarela por la planta número 3 evitaría este pequeño problema visual de, de los cables, ¿no? Y otra forma de evitar esto... Yo ya no lo voy a cambiar, ¿vale? Pero es para vosotros, por si alguno no, no le termina de convencer. Pues podrías alimentar las máquinas desde, los, desde el techo, ¿no? Poner los pivotes ahí y alimentar desde arriba. Yo ahí voy a poner las luces, que no las puedo poner hoy porque todavía no tenemos las luces desbloqueadas en, el, en la trituradora. Pero bueno, llevo una hora y media jugando y, y grabando. Y el objetivo está cumplido, que es este, ¿no? En el próximo capítulo pondremos a funcionar esta fábrica, no te lo pierdas, le daremos electricidad y veremos en funcionamiento todas las máquinas. Eh, planificaremos el tema de eso, de, de poner las luces en el techo, porque esto con luces queda muchísimo mejor, muchísimo mejor. Porque claro, ahora además que es de noche en el juego, pues ha quedado todo un poquito aquí y que, que casi no se ve, ¿no? Y, y nada, esta sería la pasarela para subir al, al piso siguiente. Por aquí iría la puerta. Y aquí es donde va a haber que traer eh, todos estos materiales que sacamos de aquí, que son tornillos y láminas de hierro. Y con esas láminas y tornillos haremos, eh, por aquí hay que subir los ascensores, por esta pared, haremos láminas de hierro reforzadas en esta planta y posiblemente también estructuras modulares. Así que nada, por mi parte esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal, deja tus comentarios si te apetece. Y te espero en el siguiente, no te lo pierdas porque en el siguiente ponemos a funcionar la fábrica. Pues eso es todo. Espero que te haya gustado. Chao y hasta el siguiente. Venga, chao, un saludo.